hasta donde corras. ¿Cómo se atrevió a regresar? San Fermín está maldito por su culpa. ¿O en dónde te escondas? Doña Caridad, a veces camina por la calle, siempre vestida de negro. No importa qué tan rico o poderoso seas. ¿Qué estaban pensando, par de estúpidos? Los pecados siempre te encontrarán y obligarán a pagar las consecuencias. O por lo menos eso es. ¡Este pueblo está maldito! Lo que la gente cuenta. Cuando tu abuelo era joven, San Fermín era un pueblo. Pero la ciudad se lo tragó. Ojalá y haya valido la pena haber venido. Dale una oportunidad. Es por el abuelo. Mira. Aquí creciste. ¿No es cierto? ¿Aquí? Sí, papá. Esta era tu casa. Bueno, todavía lo es. Pero ya no la usas. No es cierto. Yo no vivo aquí. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Damián, papá, tu hijo. Y ella es Malú, tu nieta. No es cierto. Ten paciencia. ¿Qué ves, abue? Esa señora me saludó y se fue. No hay nadie. Esta casa. Parece que nadie se ha parado aquí en años. Abue, ¿te acuerdas de tu casa? El Alzheimer está muy avanzado. Ya no hay nada que hacer. Que no se acuerde nada de esta casa no quiere decir que nos va a olvidar por completo. Pues no estoy muy seguro, ¿eh? Imagínate cómo vive. Asustado todo el tiempo. Sin saber en dónde. A veces no sabe cómo ser. ¡No! ¿Qué pasó, abuelo? Es la señora. Es la señora. ¿Qué le sucede? Había una mujer vestida de negro. Ah, ahora resulta que le molesta que pase la gente. O que se vistan de negro, ¿no? ¿Verdad, abue, que viste a la señora?
Esa señora está muerta. Debería estar en su tumba. Son estos los pitucos. Ni te molestes, pa. Hola, soy Erika Ramírez. Vivo a unas casas de aquí. Vi su coche afuera y quise venir a darles la bienvenida y pues traerles un regalito por la ocasión. Hola, Erika. Yo soy Malú. Y yo, Damián. Ven, pásale. Pásale. Siéntate, Erika. ¿Y qué te trae por aquí? Cuando era niña me asustaban. Es que la casa estaba embrujada. ¿Qué pasó? Se me cayó una taza. A ver. Gracias. Mira, Erika, la casa no está embrujada, pero sí abandonada. Gracias, hija. De hecho, es la primera vez que yo vengo. Mira qué curioso. Aunque no sé de dónde, como que te me haces conocida. Creo que he pasado por aquí, pero manejando. Qué raro. No. Y si no es indiscreción, ¿qué los trae por acá? Mi abuelo tiene Alzheimer. Y como estudio medicina, me agarraron de su enfermera. ¿Alzheimer? Es una enfermedad degenerativa. Va olvidando las cosas, perdiendo la memoria. A veces no se acuerda de nosotros. Sí, a veces nos recuerda. Y tiene lucidez por unos minutos, cuando mucho, dos horas. Pero cada vez son menos las veces y menos el tiempo. Híjole. ¿Y no hay cura? No, los médicos nos dijeron que llevarlo a lugares familiares lo haría recordar más y retrasar un poco más los efectos de la enfermedad. Porque aquí, oiga... Ahora sí no fui yo, ¿eh? ¿Qué sucede? Parece una mano. ¿Una mano? Como que alguien se recargó. ¿En qué andábamos? Ah, te decía que mi papá nació aquí, en esta casa, en esta colonia. Pero cuando San Fermín era un pueblo. ¿Dijo que su papá creció en esta casa? Sí. ¿Ustedes son familia de Jonás Juárez? Sí, que ¿lo conoces? No. No, no. Es que yo... ¿Estás bien, Erika? Sí. Sí, perdón. Es que ando con prisa. Me tengo que ir ya. No sabía, doña Caridad. Le juro que no sabía quiénes eran, si no, ni siquiera hubiera entrado. ¿Sí? ¿Puedo ayudarlo en algo? Soy Alberto Ramírez. Mi hija Erika me dijo que Jonás Juárez anda por aquí. ¿Es cierto? Sí, ¿por qué? ¿A dónde crees que va? ¡A hablar con ese cobarde! ¿Qué le pasa? ¡Señor, qué le pasa! ¡Ya suelte a mi papá! Tengo que hablar con ese cobarde. ¡Que se largue de esta casa! ¡Sálgase! ¿Cómo se atrevió a regresar? Que se salga de esta casa. San Fermín está maldito por su culpa. Señor, si no se va, le vamos a llamar a la policía. ¡Viejo idiota! ¿Ya
cálmate, papá. Mejor sí hay que llamar a la policía. ¿Pues sí? ¿Por qué dijo que el pueblo está maldito por culpa de mi abuelo? No lo sé. ¿Está loco este viejo? ¿A dónde vas? A checar al otro viejo loco. Señora. Señora, su pa... Señora. ¡Erika! ¡Erika! ¡Espérame! ¿En dónde estamos? ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué corres, Erika? Estoy avergonzada por lo que hizo mi papá. ¿Qué? Cuando le conté que Jonás Juárez estaba en el pueblo, se puso como loco. No, 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 discúlpame a mí por haberlo corrido de esa manera. ¿Pero por qué se puso así? Es que usted no es de aquí, no me va a creer. Estamos en San Fermín, el pueblo donde creciste antes de vivir en la ciudad. ¿Por qué me trajeron a este maldito lugar? Abuelo, yo... ¿Pero en qué estaban pensando, par de estúpidos? Su familia no es querida en el pueblo. ¿Pero por qué? Cuando su papá se fue de aquí, cayó una maldición sobre San Fermín. Supuestamente, cuando estaba joven, él y otro mujer. ¿Una maldición? Estás bromeando, ¿verdad? Ahí está, le dije que no me iba a creer. Ah, no. Y lo próximo que me vas a decir es que hay un fantasma. Perdón, amor. No supe lo que hice. Pero es que si hubieran pensado... ¿Qué no me estás contando, abue? Hace tiempo. Alguien de esta familia hizo algo muy malo aquí. No, si fue un instante. No, no pude ser yo. Estaba muy mal. ¿Malo? ¿De qué hablas? De nada, abuelo, nada. Otra cosa. Pues concéntrate en lo que te digo. Ella está enojada por el dinero de su papá. Lo sabía. O están locos, o tienen envidia de que mi padre haya hecho dinero aquí. Mi padre es una persona correcta y derecha. Es un hombre ejemplar. Sé que suena re feo. Y no lo quiero ofender, pero yo que usted me iba hoy mismo. ¿Qué carajos estás haciendo aquí con el hijo de Jonás Juárez? ¿Estás tonta o qué? ¿Te quieres morir? No, pa. En cuanto llegue tu papá, nos tenemos que ir de aquí. Pues entonces, lárgate desde aquí ahora mismo. Sí, papá. ¿Y tú? Tú y tu maldita familia, manténganse alejados de mi hija. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Y ustedes manténganse alejados de mi padre y de mi familia. ¡Locos! ¡Ignorantes! Este pueblo está maldito. Abuelo, ¿por qué dices que este pueblo está maldito? ¿Maldito? No lo recuerdo. ¿Te puedo contar algo? ¿Qué? Pero no le digas a mi papá. ¿Qué? Hace como 4 años, a
atropellé a una mujer por esta colonia. ¿Qué? Salía de una fiesta y había tomado mucho. Estaba buscando el nombre de las calles y salió de la nada. Ya no pude dar el volantazo. ¿Y qué pasó? Me bajé para ver cómo estaba la señora. Pero la gente se me echó encima. Así que me subí al coche y arranqué de nuevo. Ya no supe si vivía o... ¿Y por qué me cuentas todo esto? No sé. Lo relacioné con la mujer que vimos. También estaba vestida de negro. La puerta ya estaba así. ¡Aléjense de ella! ¡Hasta por allá! ¡Hasta por allá! ¡Malditos! ¡Fue ella! ¡Doña Caridad! La mujer de negro. Esa mujer maldijo este lugar por culpa de tu abuelo. No, no, los fantasmas y las maldiciones no existen. Señor, yo no sé por qué culpa mi abuelo. ¡Cállate! Habla el 911. Estúpidos. La policía no puede hacer nada con las muertes de este lugar. Ellos lo saben. Y tú... Esto todavía no acaba. Su hija está ahí tendida, muerta. Y lo único que está usted pensando es en esta estúpida maldición. La maldición de la que habla Alberto fue hace muchísimos años atrás. Papá, pero es que todos creen que es esa maldición, pero no, es la mujer que yo atropellé y su alma no puede descansar. Bueno, ¿por qué mató a Erika? No sé, papá. Hija, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste? Yo pude haberte ayudado. Pues no sabía qué hacer. Yo debería estar en la cárcel pagando por lo que hice. No, no, no. Mi hija nunca va a ir a la cárcel. ¿Eh? ¿Eh? ¡No! 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 ¡Papá! ¡Abuelo, ¿qué pasó? Es ella, Doña Caridad. ¿Quién es Doña Caridad? ¿Quién? ¿Ah? Acabas de mencionarla. Si no nos cuentas quién es, no podemos saber la verdad. Por favor, haz memoria. La pulsera de la abuela. Jamás se la quitaba. Amaba esa pulsera. Siempre la traigo conmigo para que me dé buena suerte. Pero hay algo que ustedes no saben. Doña Caridad era una mujer muy rica. No era viuda, pero siempre vestía de negro. Hasta que un día, algo muy malo le sucedió. Desde entonces, en este lugar... ¿Qué, papá? No,
Nada es mejor que no lo sepan. No, no serviría de nada. Lo mejor es irnos de este lugar. No se preocupe, yo lo levanto. ¡Abuelo Jonás! ¿Alberto? Si Erika no hubiera entrado a esta maldita casa, ni hablado con ustedes, ella estaría viva. ¿Qué hiciste con mi padre? ¿Yo? ¿De qué carajo estás hablando? Usted, por favor, ya déjenos en paz. No me obligues a hacerte daño. Hazlo. Sé un asesino igual que tu padre. ¿Qué? ¿Vas a traer algo para matarme? No. Mi padre nunca ha matado a nadie. Ahora dime, ¿qué carajos está pasando? Pregúntaselo a tu padre. Mi padre está enfermo. No recuerda nada. Dime, ¿qué está pasando? ¿Era ella? La mujer de negro. Doña Caridad. Respira, respira. Haz lo que quieras. Sin mi Erika, no me interesa la vida. No te voy a matar. Los Juárez no somos ni rateros, ni asesinos, ni cobardes. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tu padre te platicó algo sobre este lugar alguna vez? ¿De cómo huyó? ¿Cómo hizo su fortuna? Él no huyó. Simplemente se mudó para tener una mejor vida. Huyó de San Fermín para salvar su propia vida, luego de desatar una maldición. ¿Otra vez con eso? Doña Caridad a veces camina por la calle, siempre vestida de negro. Y cuando alguien se le acerca, deja caer un pañuelo. Eso lo hacía en vida. Le gustaba que los hombres le pusieran atención. Ya la viste, ¿verdad? Nosotros la vemos diario. Doña Caridad es la causa de todas las muertes inexplicables y la miseria de este lugar. ¿Ahora me crees? Bueno. ¿Papá? Encontré al abuelo. Estamos llegando a la casa. Viene Lúcido. Acá los espero. Malú y mi padre vienen por acá. ¿Y tú?
me vas a ayudar a resolver todo esto. ¿Papá? ¿Cómo se te ocurre traer este tipo aquí? No, yo no lo traje. Él vino solo. Y ya que está aquí, él nos va a ayudar a resolver muchas preguntas. El fantasma es real, papá. Lo vi con mis propios ojos. ¿Verdad, abuelo? Alberto Ramírez. 50 años de no verte. 50 años de miedo y miseria. Ratero miserable. No, no, hijo, no, déjalo. Déjalo. Él tiene razón. ¿Qué, abuelo? Cuando me fui del pueblo, empecé a seguir todas las noticias acerca de San Fermín mientras se convertía en parte de la ciudad. Era un lugar próspero, pero ahora... Es un cementerio. Nadie tiene dinero. La mitad de la gente se ha muerto. La otra mitad se ha ido a otro lado para huir de ella. No existen los fantasmas. Engáñate todo lo que quieras. Pero tú viste a esa mujer y tuviste en tu mano su pañuelo. Esa es la pulsera de mamá, ¿no? ¡Diles la verdad! Siéntense. Hace 50 años, doña Caridad de León murió y todo el pueblo lloró su pérdida. O al menos de dientes para afuera. Doña Caridad era la mujer más rica de San Fermín. Papá, ¿tú la mataste? No, claro que no. No soy un asesino. Doña Caridad, o la mujer de negro, como algunos le decían, siempre fue muy creyente. Ayudaba a la iglesia todo el tiempo. Murió de repente. Algunos dicen que alguien la envenenó. Otros que planeó su propia muerte o que fue algo del corazón. Nadie sabe a ciencia cierta. En su testamento, doña Caridad le dejó todo su dinero a la misma iglesia. También especificó con cuáles de sus joyas quería ser enterrada. Obviamente, la voz se corrió sobre esta fortuna que iba a quedar resguardada en un ataúd. Teófilo, un amigo mío y yo, trabajábamos como enterradores en el cementerio. Éramos jóvenes y estúpidos. Nunca imaginamos lo que íbamos a causar. Y todo por quedarme con esta maldita pulsera. ¿Por qué tiene que llevarse todo esto con ella si a nosotros sí nos serviría en verdad? Me dijo Teófilo. Le robamos todas sus joyas. Cada una de ellas. Pero una. No quería salir y... le corté la mano. Esa noche,
Estábamos en el parque cuando el fantasma de Doña Caridad nos atacó. Agarró a Teófilo y lo mató. Yo logré escapar. Y huí con todas las joyas. Me fui para no regresar nunca más. Invertí las joyas en el primer negocio. Y luego este negocio creció hasta darle a esta familia todo lo que tiene. Abuelo, le cortaste la mano a una mujer muerta. No estoy orgulloso de eso. Igual que tú, que atropellaste a esa mujer. ¿Qué culpa tenía el pueblo de lo que hicieron Teófilo y tú? No fuimos los primeros en llegar. Alguien más abrió la tumba para saquearla. Alguien del pueblo, seguro. Pero algo los asustó. El ataúd tenía rasguños. La enterraron viva. Su cadáver, y por eso su alma no puede descansar. Y eso no es todo. Por miedo ya nadie visita su tumba. Tal vez tú no la mataste, pero Luisito fue lo planeó todo, y él sí la mató. No, no, no. Él no fue. Si estuviera vivo, él te lo diría. ¿Y si te dijera que Teófilo no murió esa noche? Si quieren aclarar esto, habrá que ir por él. Pues vamos por él. Teófilo ha cambiado mucho en estos 50 años. No sé si te vaya a reconocer. Espero reconocerlo yo. Jonás, ¿te acuerdas de tu amigo? Míralo bien al desgraciado. Conseguiste, yo se lo di. Fuimos nosotros. ¿Qué? Sabíamos que ella quería ser enterrada con sus joyas y... ¿Y la mataron? Sí. No pudo con la culpa. Su mente envejecida decidió olvidar todo para poder vivir en paz. Sabía que eras un asesino. Solo espero que todas las noches que te quedan de vida te levantes sudando y sufriendo
sin que sepas quién eres. No. No merezco vivir. Papá, tal vez no sea cierto lo que te pasó. Al no recordar nada de lo sucedido, Jonás Juárez fue sentenciado por los asesinatos de su hijo y su nieta y vivió sus días finales en prisión sin acordarse absolutamente de nada y sin saber por qué se encontraba ahí. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta.